Alberto Moreno nació el 10 de noviembre de 1970 en Andalgalá, provincia de Catamarca, y es ahí mismo donde reside actualmente. Su formación comenzó en la Universidad de Córdoba, donde obtenía el diploma de licenciado en teatro y encontraba algunos de sus grandes maestros, como Paco Jiménez o José Luis Valenzuela. Continuó sus estudios en Colombia y en la mítica Sala Bequet de Barcelona con maestros de la talla de José Sánchez Marco Antonio de la Parra o Sergi Belbel. Sin embargo, es en Catamarca donde desarrolla una intensa actividad como director teatral, dramaturgo y profesor de teatro. Como tantos otros grandes autores argentinos, como Alejandro Finzi, como Jorge Richi, como Carlos Alsina, Alberto Moreno encuentra en esa particular ubicación respecto de los centros culturales canonizados una riqueza dramatúrgica alejada de las limitaciones del regionalismo convencional. Sus obras fundamentales de los últimos años, Siesta, del Nombre de los Sentimientos o La Noche del Cabrito Recorren festivales teatrales del país y del exterior Le han valido premios y distinciones Y son ya una referencia indispensable De la dramaturgia argentina contemporánea Bueno, Rato bueno. <laughs> Nos vas a contar cómo fueron los inicios del interés por el teatro Cómo apareció el gusto por el teatro en tu vida, en tu infancia Sí, yo no, no tengo muy claro cómo cómo fue el momento de, en que uno encuentra el gusto, ¿no? Uh -huh. pensando que por ahí el gusto es una construcción que uno la, la realiza durante mucho tiempo. Lo que sí tengo como, como muy presente, eh, mis padres eh, fueron a vivir en una casa donde eh, la habitación de ellos antiguamente había sido un laboratorio bioquímico. Entonces estaba la, la mesada, uh -huh. digamos, de, de azulejos y digamos de ese tipo de, de estructuras. Entonces no querían sacarla a la mesada. Entonces pusieron un cortinado, ¿sí? Y adelante estaba la cama de ellos. Entonces con mi hermana jugábamos, digamos, en esa mesada atrás porque se había convertido en especie de, de placar. Había, había ropa y esas cosas. Entonces había un momento en que nosotros nos poníamos las ropas esas de, de nuestros padres y abríamos digamos, esas cortinas, pero sin tener incluso la idea de, del teatro, ¿no? Eso, y después, digamos, la otra cuestión que para mí fue clave fue que al principio, como me podía aprender textos de memoria siendo muy chico, sí. me ponían en todos los eventos escolares. escolares ¿sí? Y eso como que me fueron marcando los otros, no yo, uh -huh. digamos, en ese sentido. Y con el tiempo creo que ahí estuvo el germen de, 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 de mi interés por esa cuestión, ¿no? y que después creo que se logra... Eh, ver algo en, en los trabajos que estoy realizando, ¿no? Esta cosa de lo que está oculto y lo que se visibiliza, uh -huh. ¿no? Y esos tránsitos entre eh, uh -huh. lo público y lo privado, que son cosas que a mí me interesan mucho sí, últimamente, interesa. ¿no? Pero cuando resolviste dedicarte al teatro, ¿si ¿sí fue una decisión firme? Porque empezó con estudios universitarios sí, de teatro, sí, sí. Digamos, digamos ya yo y... había entrado a estudiar eh, comunicación social. En ese momento, digamos, yo vengo de una familia de clase media-baja. Era una locura decirles que me iba a estudiar teatro. Eh, entonces había empezado a estudiar comunicación y además pensando en el contexto uh -huh. de, del que yo vengo, ¿no? digamos, en Catamarca, que es un, tiene algunas complejidades y particularidades uh -huh. en esas cuestiones. Eh, recuerdo que mm, mis padres, por ejemplo, supieron que yo estaba estudiando teatro. Casi cuando me estoy por recibir. Así eh, que fue secreta. Sí, no sé la... si secreta, pero ellos sabían que estaba estudiando teatro, pero no creían que era una cosa seria. Uh -huh. ¿Sí? Así que bueno. Pero sí, eh, digamos, mi ingreso al, al, a la cuestión más. Más específica de lo teatral ha sido eh, por el ámbito de lo académico. Uh -huh. Yo no sé por y la qué? Universidad de Córdoba fue fundamental. Digamos, vos estudiabas en Córdoba en el año y Yo empecé a estudiar en el 88, 89. Okay. Sí, okay. y ha sido muy interesante. Bueno, justo cuando veníamos ahora de viaje con, con Cipriano Arguello pitt y el Gonzalo Marul, que hemos compartido uh -huh. más o menos esa época, eh, nos acordábamos. Y, y la verdad que esos años de formación en Córdoba han sido claves, ¿no? porque fue el momento del regreso de, de muchos eh, artistas eh, en, en la postdictadura. Claro, eh, y entonces claro. digamos, había como una euforia y, sí. una, y una necesidad de eh, recuperar digamos, esa, esa ese, ese paréntesis tremendo que fue la dictadura recuperar el, el tiempo recuperar eh, la vida claro. y, y fue gente que venía con, con, con mucha euforia digamos por, por crear por producir y por, por, por movilizarnos a nosotros y, y yo creo que fue un momento hoy que lo pienso no uh -huh. fue un momento clave porque era yo creo que fue como un estallido, un estallido. no digamos teníamos eh, docentes que trabajamos sobre cuestiones netamente textual, el caso de una cuestión filológica, y docentes que decían no hay que leer, ¿no? entonces <laughs> digamos, en esa variedad, digamos, en esa explosión como que no nos pegábamos a nada, creo que eso fue fue clave en y la bueno, formación fueron, de una generación. Claro, ¿no? toda esa generación se formó también con los festivales latinoamericanos de teatro, de teatro en Córdoba que fueron un evento cultural importantísimo, sí. ¿no? Y también digamos con la aparición de eh, y, y ver toda la evolución, digamos muy interesante, compleja y polémica como la del Paco Jiménez. Claro. Digamos que, que a nosotros de verdad nos marcó nos Que marcó fue mucho. un maestro, digamos que sí, sí, que sí seguramente. Totalmente. Sí, sí. Sí. Y mmm, el ejercicio profesional ahora, actualmente, como dramaturgo, también está en relación con el director teatral, con el profesor de teatro, digamos, hay como una, un ejercicio múltiple, ¿no? De las tareas del sí, teatro. Sí, este último tiempo se, se dio eso, sin proponérmelo, eh, ya que había estado escribiendo y había escrito mucho. Yo soy, un, digamos, uno de lo, lo que se denomina un dramaturgo de de escritorio, no digo porque yo trabajo de manera solitaria eh, con los textos y llegó un momento en que eh, había como la necesidad de empezar a ver qué pasaba esos textos en, en escena, qué pasaba con esos textos en los cuerpos, cómo empezaban a sonar y que no sea solamente en la materialidad lingüística, no y me interesaba uh -huh. empezar a pensar esas cuestiones, eh, de ahí que aparece la figura del director, sí, porque no encontraba quien, quien haga esos textos. Este, y, y bueno, creo que yo hoy me defino más como director que como dramaturgo, ¿no? uh -huh. Digamos, en, esa, en ese sentido. ¿no? Digamos. Eh, y ahí se produce un fenómeno que para mí es interesante, porque eh, yo trabajo con, con mis textos, cuando voy a montarlos, se van modificando en relación con las propuestas de, de los actores. Entonces. Eh, por ahí que quedan como dos o tres textos, entonces, como que... Entonces ya es difícil saber cuál es el, el, el texto final, digamos. Sí, sí, hay sí, sí. En el caso del último trabajo, por ejemplo, que yo había empezado a trabajar, eh, digamos, convoqué a unos actores con los que yo habitualmente trabajo, eh, la obra se llama Cuarteto de los Músicos Van uh -huh. al Infierno, Empiezo a trabajar con, con, con el texto para montar esa obra y un día llega uno de los actores diciendo que no había ido al ensayo anterior porque estaba con problemas de, de vesícula y que le habían hecho una endoscopía. Cuando él contaba digamos, lo que le había sucedido, me resultaba como mucho más interesante lo que le estaba contando que lo que estaba diciendo digamos, en los monólogos que yo le estaba proponiendo. Entonces el intento fue... De tratar de lograr meter esa, ese modo con el que él estaba contando la endoscopía, meternos en el, en el texto que ya estaba. Y fue imposible, digamos, fue, fue imposible, <laughs> eh, pero a mí me atraía mucho lo que él contaba, entonces se empezó a modificar, se empezó a modificar y terminó siendo la historia de unos actores que están montando esa obra y se va filtrando digamos, las ah, cuestiones bueno. eh, de cada uno. Eh, entonces cambió el nombre, cambió, digamos, muchas cosas, ahora se terminó llamando barroco americano y hay dos textos, mm. ¿no? Digo sobre lo mismo. Y hay ese primer texto tuyo premiado y editado sí. también, ¿no? Que fue siesta, eh, ese, ese texto, ¿ese sí fue montado por vos o ese texto que no, todavía, todavía sin... está sin, ah. sin montar? Sí, está sin montar, siesta. Eh, bueno, hay algunos intentos por ahí, pero uh -huh. todavía no. ¿Y es a partir de siesta, eh, a lo mejor, que aparece como esta tarea del dramaturgo más definida? Porque digo, hay un premio, hay una edición, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Teatro editando esas obras premiadas. Ahí sí es como, bueno, tener que reconocerse como no dramaturgo. Sí, a mí me, me, me gustaría poder de, eh, contar y tener una anécdota interesante para eso, pero no... Eh, yo nunca me voy a olvidar cuando, cuando estudiaba literatura, eh, eh, revisando la, la vida de Echeverría, decía que Echeverría, cuando sale de Argentina, eh, pone que era comerciante. Uh -huh. Y después de su estancia en París y su contacto con todos los románticos, cuando vuelve, eh, anota escritor. A mí me gustaría tener una <laughs> anécdota, así, pero no la tengo. Todavía <laughs> eh, no. no no pones escritor, no pones dramaturgo No, no, cuando... no, no, me, me ah, resulta como muy muy complejo, aunque sé que hay una adjudicación, ¿no? Digamos, claro. hay libros, hay sí, sí. hay textos que circulan, pero me resulta como muy complejo. Porque a partir de Siesta empezaron, digamos, como al año siguiente fue Del nombre de los sentimientos, también y, obra premiada, sí. que participó de la Fiesta Nacional, ah, y ¿no? ¿no? Como... Gira, sí y después vino la noche del cabrito que es la digamos el, el, la obra que, que, le, el, que dio visibilidad al trabajo que veníamos haciendo en otros contextos uh -huh. y bueno y de ahí todo también lo que, siempre lo que con tu grupo teatral la noche del cabrito dijiste vos con tu grupo sí en realidad no es un grupo uh -huh. eh, en el sentido más convencional no yo digo que somos una especie de, de grupo móvil ¿no? uh -huh. digamos, somos distintas personas que eh, nos convocamos en función de proyectos, uh -huh. ¿sí? pero generalmente siempre somos los mismos y vamos cambiando. ¿no? Digamos, yo, cuando trabajo en ese sentido, y lo mismo me pasa en la escritura, eh, intento no repetir procedimientos. ¿no? Yo intento que, vaya, que, cada, que cada proyecto y que cada obra sea su propio uh -huh. procedimiento. Entonces, eh, vamos rotando, vamos moviendo, entonces quien hacía la técnica en un momento ahora está actuando, digo, vamos jugando con eso y también en función de los de los textos ¿no? que, con lo que de trabajo. los personajes sí, sí. y de las necesidades y en, en todas estas obras que mencionamos y, y en la última que ha estado de gira hasta hace eh, nada que estás de gira sí, todavía de gira. Eh, piedra mojada o la terquedad sí, sí eh, Todas estas obras que son, así como vos decís, como cada una muy particular, eh, que no tienen ni una temática, ni, ni una forma que, que las unifique, ¿vos encontrás de todas formas alguna constante, alguna, como recién me decías, esta eh, tensión entre mm. lo que se ve y lo oculto? Oh. Sí, a mí me resulta complejo ¿no? intentar... Eh, mm. Pensar digamos, cuáles son los temas sí. de, de las obras. Y, y pero a lo mejor no como un, temas, conjunto, ¿no? pero sí, otro, sí. otros rasgos. Por ejemplo, yo pienso, ay, me parece en tus obras como un clima uh -huh. que se vuelve muy importante. Es difícil, por supuesto, de definir, ¿no? ¿Qué es el, sí, sí. el clima en, en, en la dramaturgia o en el teatro? Eh, pero algo así como ese ambiente que se vuelve más importante que la historia en términos tradicionales, digamos, de un uh -huh. principio, un sí, des sí. desarrollo y un final, ¿no? Como un ambiente que prevalece, hay como una cierta inmovilidad, digamos, ¿no? Que, que hace que ese ambiente se vuelva muy presente. Pienso en siesta, por ejemplo. Sí, sí que es el más evidente, sí, de estas plantas. Esas sí, horas sí. de silencio, ¿no? Como de, también de, de encontrarse a sí mismo, eh, ¿no? Uh -huh. en, esa, en esas horas. Eh, y también en la noche del cabrito, ¿no? Hay algo de esa atmósfera, bueno, con la celebración navideña. Sí, digo, eso eh, hay una cuestión en función de eso que. en el caso de, de Siesta. Eh, fue una de las pocas obras en donde yo tuve una intencionalidad temática, por uh -huh. decirlo de algún modo. ¿no? Yo, yo, quise trabajar el calor, uh -huh. el calor de, de, de Catamarca y de la siesta. Pero también me interesaba no ponerlo en un sentido eh, folclórico. Uh -huh. sí, eh, sí me interesaba jugar por otro lado. Entonces empecé como a buscar procedimientos y formas que dieran digamos, con, el, con el tono de, del calor. Uh -huh. Eh, pero de ahí en más, todo lo que, lo que fui haciendo fue muy, muy extraño porque, sin darme cuenta, en un, en un texto eh, estaba un personaje del otro. Entonces ahí se fue armando como una especie de red, una, una cosa de, más sí. que red de rizoma. Porque sí. eh, en el caso de, de Cuarteto, los músicos van al infierno, hay un personaje que está encerrado en un baño. Y no va a salir mientras no resuelva, digamos, su, sí. una cosa. Y todo lo que está escuchando eh, son los vecinos que se le ha muerto un niño. Y, digamos, es y ese episodio niño, es el niño de, de la del nombre de los sentimientos. Sí. Y así se van cruzando. Sí, sí. Hay otro, hay un vecino, ¿verdad? ¿También? Sí. Hay un vecino de la noche del cabrito que aparece en alguna otra. Sí. Obra. En el de una de las habitaciones, me parece. Exactamente. Y después, por ejemplo, el. Casi como una novela, Alberto. Sí, como una especie de. Digamos, mi, mi sueño sería que, es que en algún momento como... se pudieran montar todas las obras en una misma ciudad y donde uno tuviera como una especie de mapa para decir, bueno, yo veo esta obra quiero saber qué pasó con esta otra cosa y voy a ver la otra, ¿no? Una especie así de, uh -huh. de gran rizoma uh -huh. deforme. ¿Y hay en esa búsqueda dramatúrgica, digamos, como en esa innovación dramatúrgica, eh, una decisión de buscar nuevas formas, de buscar nuevos lenguajes? De... Sí, sí, hay una decisión, no sé si buscar una nueva forma, sí. pero sí, digo, hay una decisión de, de trabajar sobre las formas. Uh -huh. no, digo, a mí me interesa mucho pensar cómo construimos nosotros en el teatro nuestra contemporaneidad. Entonces, eh, digamos, es donde me interesa desde lo formal y desde lo ideológico también pensar cómo construimos en el teatro hoy la realidad, uh -huh. de qué manera eh, pintamos esa, esa realidad, de qué manera estamos viendo el mundo. Entonces, creo que las formas deben ser contemporáneas. Uh -huh. Y ahora lo que podríamos decir no lo que entendemos por lo contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, creo que es la, la incertidumbre. Entonces creo que eh, tanto en los procesos como, como en las obras lo que me interesa es eso, ¿no? Digamos, la incertidumbre, plantear preguntas, resignificar preguntas, por eso es que no son sí, obras temáticas, ¿no? Ni tampoco claro. tienen esas estructuras de unas narraciones tradicionales, diga, bueno, digamos. Esto es así. Sí, y, y ese cuestionamiento se da, por ejemplo, sobre, sobre eh, el for, la forma del diálogo, por ejemplo, también aparece como eh, cuestionado, ¿no? como uh -huh. movilizado de alguna manera esa estructura dialógica. Que eh, bueno, la tradición manda para la, la palabra teatral, ¿no es cierto? Digamos que la palabra teatral sea dialógica, que sea conversacional, y sin embargo en tus textos aparece una palabra bueno más mm, cuestionada, ¿verdad? Digamos esa forma del diálogo quebrada, eh, invadida por, por monólogos, por poesía, algunas veces. Sí, eso. Eh donde quedó como más en evidencia y como que yo me di cuenta que estaba haciendo esas búsquedas, fue en la Noche del Cabrito, donde de alguna manera, digo, si nosotros pensamos la palabra monologada, mm. tiene que ver con la intimidad, tiene que ver, digamos, con, con una esfera eh, propia, y el diálogo tiene que ver, digamos, con un encuentro con el otro. Y lo que empecé a pensar ahí, digamos, en el proceso de, mm -hmm. de ese trabajo, es que cuando yo construía las escenas que tenían que ver con, con el vínculo de esa familia o con el vínculo de esta familia con el mormón que ingresa a, a ese núcleo, eh, no había conversación, no había diálogo, por más que estén usando las formas del diálogo. De acuerdo. Sí. Entonces, ahí me, me acordaba de una, de una definición que a mí en su momento no la entendí. Eh, de, de la pragmática que uh -huh. dice eh, que un diálogo es el intercambio de turnos de habla y entonces decía bien, podemos intercambiar turnos de habla pero eh, no nos vamos a entender, no nos vamos a comunicar si no aparecen otras cosas entonces empecé a jugar con eso entonces eh, los monólogos se utilizaron para hacer una conversación con el público uh -huh. ¿sí? esa, esa palabra es, directa al público, directa al público sí. eh, y y en los monólogos aparecía lo que no se podía decir eh, con el otro o al otro. Uh -huh. eh, y paradójicamente, digamos, aparece más la comunicación y, y decir al otro eh, fuera del diálogo, digamos, en, en el monólogo. Sí. <laughs> oh, y, sí. Eh, y también con formas que no son las realistas o, o, o más convencionales uh -huh. de, de, de credibilidad. Uh -huh. ¿no? Entonces aparecían... Eh, estas cosas que sobre los que yo sigo explorando hoy en día eh, y que se vincula con una de, de las problemáticas que a mí me interesan, pero no solamente en el teatro, ¿no? sino en la vida en general, que es la cuestión del deseo, uh -huh. lo que yo denomino las políticas del deseo. Estamos tan preocupados por el propio deseo, pero no sabemos qué hacer con el deseo del otro. Entonces, a mí me interesa justamente indagar. Uh -huh sobre, eh, y por eso digo, políticas del deseo. Claro. ¿Qué hago con el deseo del otro? Uh -huh. Y, y ese, esos, esos cuestionamientos, digamos, que aparecen en la Noche del Cabrito, por ejemplo, con esa palabra directa al público, con micrófono, ¿verdad? Digamos, sí. proferida, ¿no? Como rompiendo esa ficción de esa noche, de la preparación de la cena, y, y sin embargo... Eh, abriendo un, la intimidad del personaje. ¿cierto? Sí, y no solo del personaje, sino eh, del actor. Uh -huh. Porque hay muchos textos que están puestos en los monólogos uh -huh. eh, que están construidos en función del trabajo que, que se realizó con cada uno de los actores uh -huh. que representaba a ese personaje. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la, el personaje de la madre cuando habla... En el proceso de, de, de ensayos del cabrito, eh, a ella eh, se le murió el papá en un accidente. Uh -huh. Y entonces ella en un momento en los ensayos dijo, eh, cuando es el, el monólogo, dijo, y ojalá estuviera mi papá para verme acá que, que nunca me vio actuar. Y digo, Ese texto de la actriz cobraba una dimensión mucho más profunda del personaje claro. que yo como digamos, dramaturgo de escritorio nunca hubiera podido aparecer entonces dio eh, cuando ah, digamos el accidente que es otro de los mm. temas que a mí me interesan en el teatro eh, se hacía me obligaba a, a que se trabaje este corrimiento del actor o del personaje a la persona, a la persona. Alberto vamos a hacer una última pregunta eh, tendríamos muchas mm -hmm. más pero bueno vamos a terminar con esta sí si pensaras eh, fantaseando como dramaturgo, eh, hay alguna obra que, que te gustaría escribir que todavía no está escrita o, o que te gustaría completar, si es que hay escrita parcialmente? Me gustaría escribir una obra pero ya está escrita. La de la que escribió John Fosse la Noche canta sus canciones. Ah, sí. Me hubiera gustado escribir esa obra. <risa> claro. <risa> hay una dedicación o no? Sí, a José, hay, sí en a alguna José. de tus textos. Dice, "Yo soy una cosa solitaria en medio de otras cosas solitarias." Sí, qué bonito. Pero tal vez hay algo de esa